Hola, soy Ray Marfil y en esta ocasión quiero platicarte sobre las mejores pasarelas de pago para México. Uno de los principales retos como emprendedor digital es seleccionar la mejor pasarela de pagos para procesar las compras de tus clientes. Existen muchas opciones en México, desde las internacionales y muy conocidas como PayPal hasta los desarrollos mexicanos como Bandwire. En esta ocasión analizaremos los aspectos que tienes que tomar en cuenta para escoger la que más te conviene. ¿Qué es una plataforma de pagos? Es un vínculo entre tu sitio web y los bancos. En términos simples, se encarga de procesar el cargo a la cuenta de tu cliente y entregarte el dinero. Por cada una de estas transacciones, la plataforma cobra una comisión por concepto de servicio. El objetivo es que tus clientes tengan muchas opciones y que a la vez sean seguras para pagarte. ¿Cómo funciona el sistema de pagos? Después de seleccionar los productos de tu catálogo e incluirlos a su carrito de compras, el cliente procede a hacer el pago. Paso número 2. Selecciona su forma de pago. Paso número 3. Llena su información personal y los datos de su tarjeta de crédito. Paso número 4. La plataforma se comunica con el banco de tu cliente para solicitar los fondos. Todo esto se hace a través de una conexión segura. Paso número 5. El banco autoriza o rechaza el cargo. Paso número 6. Si la transacción es aprobada, la plataforma entonces recibe los fondos. Paso número 7. Por lo general, la plataforma retiene este dinero hasta que tú haces el retiro para transferir los fondos a tu cuenta bancaria. Tipos de plataformas. Algunos bancos en México tienen cuentas especiales para procesar pagos en Internet. La ventaja que ofrecen es que por lo general las comisiones que cobran son menores. La desventaja es que para abrirla requieres pasar un largo proceso. Te pedirán muchos documentos para demostrar la legalidad de tu empresa, además un depósito de garantía para prevenir fraudes. Otra cosa que deberás tomar en cuenta es que por lo general la integración con tu página web será mucho más compleja y deberás contratar a un desarrollador para que te ayude. Todos estos requisitos hacen que sea muy complicado para una empresa que está comenzando. De hecho, esta es la razón principal por la cual las plataformas virtuales se han vuelto tan populares en los últimos años. Sin embargo, una vez que tu negocio alcance un tamaño específico, esta se vuelve la mejor opción porque las tasas menores harán que ahorres miles de dólares al mes. Plataformas de pago virtuales. Esta es sin duda una de las mejores opciones para procesar los pagos en tu sitio web, ya que abrir una cuenta es de lo más sencillo. Con una dirección de email y algunos datos personales podrás crear una. Además, que la integración con tu sitio web será muy sencilla. Con algunos clics podrás integrarla y comenzar a cobrar el mismo día. Algunas te permiten recibir transferencias bancarias referenciadas y pagos en efectivo en tiendas y farmacias de la esquina. Analiza tu proceso de compras. Para tomar una decisión es recomendable tomar en cuenta las necesidades de tu cliente y las de tu empresa. Para un sitio empresarial que venda infoproductos o servicios de consultoría, lo más probable es que el volumen de transacciones al mes sea reducido. Por tal motivo, tal vez te convenga una plataforma externa, que aunque te permite menor automatización, es más fácil de integrar a tu sitio. Si tu sitio es una tienda en línea, seguramente te interesará una plataforma que te permita procesar los pagos dentro de tu página web, para que puedas tener un mayor control entre los pagos y la relación con cada pedido. Hacerlo así te ahorrará muchos dolores de cabeza en la operación de tu negocio, características de una buena pasarela de pagos en México. Flexibilidad. Uno de los grandes retos para los emprendedores digitales en México es la baja bancarización de sus habitantes. Se estima que solamente 7 de cada 10 personas tienen acceso al sistema financiero. Por lo tanto, la plataforma que selecciones para hacer pagos en tu sitio web deberá incluir la opción de hacer pagos y depósitos en efectivo. Toma en cuenta que este tipo de pago tiene una demora entre que tu cliente hace el depósito y tú recibes el efectivo. Esto puede ser desde 24 horas hasta varios días hábiles. Asegúrate de comunicarle a tu cliente este detalle, ya que esto atrasará por muchos días el envío. Costos de operación. Todas las plataformas te cobran una comisión por transacción, que puede estar conformada por una cantidad fija más un porcentaje o solamente de un porcentaje. Además, dependiendo del tipo de transacción, pueden haber cargos extras. Por otro lado, algunas plataformas no te entregan el dinero inmediatamente y concentran sus pagos para uno o un par de días a la semana. Toma en cuenta todas estas restricciones ya que pueden afectar directamente la operación de tu negocio. Es importante que antes de contratar revises todos los cargos para escoger el que más te convenga. Integración a tu sitio web. Existen dos formas de procesar las transacciones de tus clientes. La primera es direccionarlos a un sitio externo. Este sitio pertenece a la plataforma de pago. El problema de hacerlo de esta manera es que al sacar a tu cliente de tu página siempre habrá desconfianza. La segunda forma de procesar un pago es integrando la plataforma a tu sitio. La ventaja es que el cliente nunca lo abandonará y todo el proceso es muy transparente. La desventaja es que en la mayoría de los casos necesitarás pagarle a un desarrollador para que integre la plataforma. Seguridad. Una de las ventajas de utilizar una plataforma de pagos reconocida como PayPal es que te asegurarás de que contarás con la mejor tecnología para proteger los datos de tu cliente. En ocasiones es posible encontrar plataformas menos conocidas con tarifas por transacción menores. Debes tener mucho cuidado en estos casos porque la información que te dará el cliente es muy sensible. Si estás considerando utilizar una de estas plataformas, investiga en Internet lo que dicen otras empresas que la han utilizado y si tiene alguna queja de sus clientes. Pagos recurrentes. Este tipo de pago es ideal para servicios de suscripción como pertenecer a una comunidad en línea o servicios recurrentes como una herramienta. En la primera compra se define la fecha de inicio y cada mes la plataforma descuenta los fondos automáticamente. Lo que debes tomar en cuenta es la integración entre la plataforma y tu sitio, para que en caso de que tu cliente cancele la suscripción, no se hagan más cargos. Y por otro lado, si no es posible hacer el cargo a tu cliente, automáticamente se cancele la suscripción. Meses sin intereses. Si vendes productos muy caros, una buena estrategia comercial es dividir ese precio en mensualidades. La diferencia entre este modelo y el de suscripción es que en este caso haces el cobro del total del producto y el banco se encarga de cobrarle a tu cliente. Pagos en tu moneda. Si escoges trabajar con una plataforma mexicana, los precios estarán listados en pesos. Eso no representa mayor problema. El reto es cuando tus clientes acceden desde otros países. Lo ideal es que tu sitio sea capaz de detectar de qué país está visitando la persona y mostrarle los precios en su moneda local. En caso de que esto no sea posible, te recomiendo mostrar los precios en dólares americanos. Además de las comisiones, debes tomar en cuenta lo que perderás al hacer la conversión por el tipo de cambio. Soporte. A pesar de que puedes automatizar gran parte del proceso, siempre hay espacio para algún error. Cargos extras, cargos dobles son algunos de los errores que te puedes encontrar. Por ese motivo es necesario que la plataforma te ofrezca una forma de contacto para que puedas solucionarlos. Como mencionaba al principio del video, existen dos tipos de plataformas de pago, las internacionales y las mexicanas. Te invito a revisar la parte del artículo que acompaña a este video para conocer los detalles de las más importantes. Como conclusión. Te recomiendo escoger la plataforma que se adapte a tus necesidades actuales, pero que tenga la capacidad de crecer de acuerdo a tu negocio. Características como reducir la tasa por transacción de acuerdo al número de ventas mensuales o la capacidad de integrar la plataforma a tu sitio para automatizar los procesos son cosas que valorarás más adelante. Tómate el tiempo para revisar las letras pequeñas de cada proveedor, ya que algunos tienen costos ocultos. Cosas como que abonan el dinero a tu cuenta una vez a la semana. Este tipo de prácticas afectará la liquidez de tu negocio, sobre todo si tienes un inventario que renovar. A veces es preferible tener una comisión un poco más alta a cambio de recibir un mejor servicio.